Porque le entre más. Le vamos a hacer un sándwich a Robertito para que sienta lo que es la verdura. Listo, señores, ¿cómo están? Gusto en saludarlos el día de hoy con esta nueva emisión, esta nueva forma de poder platicar y tener mayor cercanía con la raza. Hoy, larga vida a Silver Rey. A mí no me gusta la grilla. A mí no me gusta el chisme ni la grilla. No, soy muy malo para eso. Pero ya no sé. Bueno, primeramente, antes de que empieces con tu link, preséntanos. Déjalo, primero se quiere adornar. No, la verdad, déjame decirte, tomar la iniciativa. Yo creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con una persona como Silver King, un luchador que ha sido mi compañero, mi rival, y pues pocas veces, la verdad, tenemos la fortuna, así lo podemos decir, de platicar con él. Él es un luchador muy reservado, pero bueno, qué bueno que ahora en este programa vamos a hacer un trío, y precisamente ese trío va a ser con Robertito Figueroa. Larga vida a Silver Rey. ¿Cómo está, señor? Súpalo. Gracias a mi querido Damián, XXX, a lo mejor conocido como 666. La verdad es un placer enorme escucharte, igual que mi Roberto Figueroa, tenía mucho tiempo sin escucharte. Esa voz emana líquido, casi sinovial. Emana alegría, emana controversia, emana alegría, muchos han pincelado. Un comentario de un cabrón que es muy aficionado a la lucha libre. Cuando estaba cocinando su gran figura, el hijo de René Guajardo III, buenísimo. No le toque ese vals a Damián ahorita, por favor. No, papá, lo mejor que hemos tenido. Me causó una sensación de alegría, ¿no? Porque le quiso vender la historia de Creed. Y Alberto del Río le gustó más, ¿eh? No, yo la verdad, en ese momento yo iba a Pinato y dije, pues, ¿para qué abres el hocico si no me la abras para cagarla, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas, muchos temas, muchos compañeros que el hablar más, dicen los libros, no lo digo yo, o a lo mejor ustedes que han leído un poquito más, habla mal, y si tú hablas mal de un compañero, se va a escuchar para los labios del quien lo está diciendo. Entonces, a veces reservo uno de muchos compañeros, y uno le merito el nombre que trae René Guajardo Jr., y estoy en contra de muchos juniors que traen el nombre, que han sido inútiles, y la verdad ellos sí lucran con la lucha libre. ¿Por qué? Porque, lo digo en el caso específico, a lo mejor sí lo puedo decir abiertamente, porque es mi sobrino, y yo se lo he dicho muchas veces, tienes que ganar tu lugar, se lo he dicho muchas veces a él, tienes que quedarte en un lugar para que tú demuestres y te ganes un lugar, no por la sombra de tu padre ni por quién es tu papá. Claro. Igual de que Dr. Wagner, lo puedo decir, se lo he dicho yo también, a Dr. Wagner en Japón no lo querían. Yo abogaba mucho con un gran compañero que ya afinaba, que se llama Víctor Quiñones, que era en ese tiempo, pues nos veíamos en Japón precisamente, muchas veces nos topamos allá en Japón con Damián, que yo le digo Chorcitos. ¿De cariño? De cariño, hay una historia así de Chorcitos. Entonces, yo en ese tiempo, yo abogaba mucho por mi hermano. Mucho, el Tejano. Entonces también, oye, trae a Wagner, y mismo Víctor Quiñones, mismo Shimanos, que no me gusta. Wagner, no me gusta. Entonces, él fue aprendiendo con el tiempo. Se quedó en se quedó junto con los otros, empezó a jodear, empezó a aprender. Y el mérito que él tiene es de que él se ganó su nombre a pulso. Al último, pues ya la cagó, ¿no? Ya echó a perder esa bonita carrera que llevaba. ¿Sí cree que, pero, que la echó a perder, Silver? Sí, yo creo que sí, porque mira, y está bien, porque el dinero es el dinero. O sea, nosotros quisiéramos, inclusive, si te lo puede decir Damián, sí o no, nosotros
nosotros podíamos haber dicho, dame una cierta cantidad de dinero y hago lo que tú quieras. Porque en eso estamos, es un negocio. Es el ahorro de muchas máscaras y muchos compañeros por orgullo o porque no les han llegado al precio, no han perdido la máscara, porque estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que eso, y la gente desgraciadamente no se cree esas apuestas por lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando yo perdí la máscara con el hijo de santo, yo tenía 18 años y yo nunca lo hice por dinero, ni por fama, ni por salir en los cabarets o comprarme un carro el año, sino simplemente lo sirve quien lo hizo porque siempre sintió que no necesitaba de una máscara. Y va a haber mucha gente que me critica, ¿por qué uso una máscara? O sea, el mismo que Rey Misterio. No, pero sí le tiraste a que debes enmascarar al santo, como quiera que sea. No, eso es chamba, eso es chamba. Sí, o sea, es mentira, o sea, pero Damián Silver, ¿no creen que a veces el aficionado se le olvida un poco el tema del papel que juega cada quien en este deporte? Por ejemplo, a nosotros, me refiero a mí, los medios de comunicación, nos toca informar. Al aficionado le toca apasionarse, vivir, divertirse con la lucha libre, pero se les olvida que también para el luchador esto es un trabajo. A lo que se refiere Silver King y lo que hace referencia a la lucha con el santo o la lucha de Wagner, eso al final es un trabajo y es un resultado de muchos años. Exactamente. Y eso es algo que yo siento que la afición se ha olvidado. ¡Ah! ¡Es que vendió la máscara! ¡Es que Triple A le llegó al precio! Espérame, es más, creo que la Park lo ha dicho varias ocasiones. Es para lo que el luchador trabaja. O sea, no estoy inventando algo. Las entrevistas las ha dado él en más luchas y están en YouTube y demás esas entrevistas. Creo que es... No, no se quiere, ¿eh? No. Ya no va a decir nada. Eso es todo. Ya se acabó la entrevista. Estamos hablando de realidades, ¿no? Yo antes, yo me acuerdo, bueno, cuando yo llegué al Toreo Cuatro Caminos, yo veía al señor Francisco Flores y al señor Carlos Maynes, que mantuvieron un coso inmenso, grandísimo. Mismo Conan pisó el toreo. Perdón, ¿quién? Caso, ¿quién, perdón? Conan. Déjame, me pongo de pie en este momento para poder decir su nombre. Rudy Jasenov González, señor González. Si me está escuchando, que lo escucha, le mando un enorme saludo, la verdad lo estimo, lo quiero mucho. Y un beso. Si no se hubiera fijado en nosotros, no, mismo Damián, Silver King, los villanos, el Dandy, Jorge Guerrera, mismo Rey Misterio, no hubiéramos llegado a ese escalón que nosotros tuvimos. Claro, fue nuestro esfuerzo también, pusimos nuestro granito de arena para nosotros lograr esa gran temporada que nosotros tuvimos. Y yo siempre lo dije. Oye, Silver, perdón que te interrumpa, precisamente ahorita lo que estás haciendo, remembranza de lo de cuando estuvimos con Conan allá, nosotros nos fuimos a Estados Unidos y nos pagaron, porque ahora veo que muchos, no, es que tengo contrato. Sí, ¿cuánto te dan a la semana o cada 15 días? No, porque además tengo contrato, soy exclusivo, pero si lucho, gano, si no, no. Y recuerda tú que la exclusividad de nosotros era, lucháramos o no lucháramos, nosotros recibíamos nuestro... Es algo diferente que... Digo, muchos así como, digo, hablando así, se paran mucho el culo. No, así yo tengo un contrato aquí. Sí, güey, pero ¿cuánto ganas o qué te dan? Y no, eso fue En ese caso, hace ayer me preguntaba Roberto Figueroa de si compara a Freddy Guerrero con Sin Armas. Yo creo que cada quien tiene su esencia. La verdad, Sin Armas tiene su lugar. Aprendió mucho, o sea, es un gran luchador. Aprendí mucho en el Consejo, después en New Japan, ahí fue donde yo creo que donde forjó más su carácter. Y si está ahí es porque tiene méritos, al igual que Alberto del Río. La verdad, Alberto del Río se me hace un luchador súper completo. O sea, ahí sí lo puedo subir, porque es una persona... Es una persona súper profesional, que nos enfrentamos. La última vez que estuve ahí en el Coliseo con MDA, amigo de Roberto Figueroa. Ah, le mando un abrazo, por favor, qué bárbaro. Buenísimo. Ese es un saludo inédito. Era el hijo del santo contra Alberto del Río contra Silver King. Ahí en no hubo igualdad en cuestión de garantías, lo mismo que hablábamos ayer.
pero la verdad ellos se entregaron. El Santo, el hijo del Santo ha sido muy profesional siempre, y todavía me admira que antes de subir a luchar se pone nervioso, ¿cierto? No, Damián, se pone nervioso, sí, como si fuera novato. O sea, la verdad, ¿por qué? Porque le gusta. Alberto del Río es una persona muy profesional, súper luchadorazo, que como quiera, ruda, cabaretera, callejera, es un luchador muy completo, que puede, ahora sí que de hombre a hombre, como dijo Simón Blanco cuando perdió la máscara, yo creo que sí las veríamos difícil con una persona como él. ¿Usted tan cree, hace ese día que estábamos Damián, Alberto y yo acá en Monterrey, yo platicaba con alguien en vestidor, no me acuerdo con quién fue, al finalizar la lucha, hizo una pregunta muy muy seria. ¿Sí creen que Alberto sea el más preparado hoy en día como mexicano? No, hay muchos preparados. Yo creo que muchos... pero vaya, mi referencia es a que estuvo en el lucha olímpica, estuvo en la selección nacional. Uno de los más completos, sí, porque estuvo en heterofilia, estuvo en competencias al ámbito nacional, panamericanos, sabe hablar perfectamente el inglés. Peleó artes marciales. Tiene físico, artes marciales. Yo creo que es uno de los más completos, no preparados, porque hay mucho chavo nuevo. Okay. No preparados. No voy a succionar mucho a Damián, pero la bestia es un chavo que está bien, se ve bien, va bien. Lo malo es que le hace caso a su papá, es todo el muchacho. No, ese es el problema. Que no le hace caso, caray. Porque tiene un padrino que es el Rey Mysterio Junior. Yo la verdad le comenté, ¿por qué no estás allá? ¿Por qué no buscas la oportunidad? Pues tienes, la verdad, tienes un buen personaje, tienes una buena calidad luchística, aprendiste más que tu papá, así se lo dije, y deberías de estar buscando la oportunidad allá. ¿Por qué? Porque al final del día, yo en lo personal te lo voy a decir, yo entré en la lucha no por dinero, ni por fama, ni por traer un carro del año, ni por comprarme una casa, nada. Que muchos muchachos de ahora lo buscan. Yo entré porque me gustaba, porque yo nací luchador. Yo creo que estaba en el vientre de mi madre, me gustaba la lucha, pero después se va convirtiendo en una necesidad económica. Se va convirtiendo porque ya perdiste el tiempo, ya no estudiaste, perdiste el tiempo porque ya no te preparaste académicamente, ya no fuiste doctor, ya no fuiste ingeniero, abogado, tornero, albañil, lo que tú quieras. ¿Así que te hubiera gustado ser, si no hubiera sido luchador? Pues padrote. El azote del Matehuala, señores. El azote del Matehuala. No, yo creo que estudié licenciatura en sistemas computacionales cuando empezaba la era de las computadoras y trabajaba en un taller de torno. En ese tiempo trabajaba, estudiaba y trabajaba en un taller de torno. Y tengo un primo, un pseudo primo, que se llama Juan Carlos González, que él empezó igual que yo en el taller, y ahorita ya es el dueño del taller. Pero no es Javier González, ¿verdad? El de acá de Monterrey. No, es el mero. Es un gran amigo también, la verdad lo estimo. No tengo nada que decirle porque nunca me ha quedado mal en ningún aspecto, al igual que Roberto, al igual que muchos que estamos, como que vamos a hablar o tal vez desde un punto de vista, no criticar porque no somos tan... Sí, no. Yo nunca critico a nadie, nunca. Yo no voy a levantar la piedra y tirar, ¿no? Simplemente es mi punto de vista, mi opinión, y hablábamos de muchos compañeros que estamos listos para eso. Y antes de que te quiten el micrófono... Antes de que me quiten el pinche mi teléfono, ¿no? Oiga, bueno, a ver, ahorita tocaba un tema bien interesante que a lo largo de las últimas semanas se ha estado dando, pues, por todas las redes sociales, ¿no? Rey Mysterio regresó en noviembre, diciembre a la WWE de forma oficial. Y lo primero que hace WWE es ponerlo en una rivalidad contra Andrade o La Sombra, como lo quieran llamar. Andrade 100 Almas. Yo pensé, y de hecho lo platicaba con Alberto, que WWE iba a forzar la rivalidad a encontrar un nuevo Alberto el Patrón. Esa era mi perspectiva desde el inicio. Pero después, estas últimas semanas, Andrade ha salido con el baile o con el movimiento del I'm Your Papi de Eddie Guerrero. No sé si por algo simbólico a que era un aniversario especial de Eddie Guerrero
o no sé con qué razón era. Después a Rey Mysterio lo entrevistan y en el Facebook de WWE en español le hacen la pregunta de que si considera que Andrade sea un nuevo Eddie Guerrero. Entonces de ahí obviamente comenzaron varios comentarios de hacer una comparación entre Eddie y entre Andrade. Yo sé que ustedes dos trabajaron, conocieron a la sombra, a Andrade. De hecho, creo que es de la comarca, es paisano de Silver. Y sé que también conocieron a Eddie. Son de los pocos que pueden decir que trabajaron, convivieron y demás con Eddie. ¿Sí podemos hacer ese tipo de comparaciones? ¿Primero habla Chorcitos o habla yo? Pregunta. No, tú mero, papá, porque me gusta el timbre de tu voz. Ok, Joto. Bueno, acá en Torreón le dice puto. Pero estamos hablando de lo luchístico de Cien Almas, no de lo otro. No, mira, acá Cien Almas, yo cuando tenía las funciones que hacía las luchas con el Consejo Mundial de Lucha Libre, creo que Damián fue uno de los que primero, en 2005, en agosto, no sé si recuerdo, tú viniste, era Héctor Garza. Sí, me tocó. Era Black Tiger, era Wagner, Místico, algo así, bueno. Y tú venías dentro de los perros. Sí, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo, Cien Almas era novato. Y el muchacho, yo le vi patas para gallo porque él era un luchador fan. Él llevaba su camarita y se tomaba la foto con Damián ahí en los vestidores. Se tomaba la foto con Misty con los vestidores. Porque era de las primeras luchas. Después hice una jaula, una lucha en jaula. Y él estaba afuera, entre las bambalinas, estaba emocionado. Y yo estaba viendo cómo estaban las acciones. Y le digo yo a Cien Almas, le digo, oye, ¿te gusta estar ahí? Y se me queda viendo si traía su camarita en la mano. Y me dice, sí. Digo, bueno, ahorita vas a entrar, vas a correr sobre el pasillo, te subes, te avientas una plancha a todos. Esto no estaba planeado. Te avientas una plancha a todos, haces lo que quieres, pero quiero que salgas lo más rápido posible. Pues el güey se quitó la camiseta, me dejó la cámara y salió corriendo. Salió corriendo, papá, se aventó la plancha, papá, no sé qué otras acciones hizo, y fue y se salió. Ya cuando dijo, eso es todo. Yo después hablé con su papá, y este muchacho trae, nomás, frenalo un poquito, que se prepare un poquito, e inclusive le mencioné del inglés al chavo. Entonces, hay que tener, por ejemplo, ver y fijarse en la gente que le gusta las acciones. Con Eddie Guerrero, trabajado mucho tiempo. Con Eddie Guerrero tenemos una relación tal vez un poquito áspera en WCW por cuestiones de políticas que tenemos ahí, por los grupos, o por como tú quieras, ¿no? ¿A qué se refiere con áspera? ¿O por qué razón? Porque los demás tenían mucha envidia del grupo de mexicanos. Llegó un momento que nos llamaban hasta los gremlins, porque cada semana aparecíamos más y nos íbamos incrementando. O sea, ¿sí hubo discriminación en ese entonces, Damián? Sí la hubo, y te voy a poner un ejemplo, y ahí está Silverkin, que fue participante de esa lucha. Después de cuando se hicieron lo de Latino World Order, que nos pararon, que ya no supimos qué pasó, nomás si sabemos que pues alguien levantó la mano y dijo que qué pasó, nos metieron a la lucha extrema, a Halloween, un servidor, a la Elia Park, y fue cuando empezaron a llevar a Raven, a Saturno y a todos esos. Y después de haber dado la lucha que dimos nosotros, que estaba mucho en internet, les dijeron a los americanos, ¿y ahora qué van a hacer ustedes después de que bajamos? Porque nosotros echábamos muchísimas ganas. No sé si recuerdas esa lucha. Sí, como lo... Y eso conlleva... Y de ahí ya nos pararon también en ese tipo de luchas. Porque es el hambre que uno tiene. O sea, al arriesgarse, hay un pavón que te dan sobre las mesas o unas sillas, se ve feo. Yo hice un movimiento afuera de la mesa con el Calagordo, y un dorado de DT arriba de la mesa por fuera. Pero esa era nuestra hambre y nuestra necesidad. Yo en el tiempo que estuve ahí en esa empresa, siempre vivía con el culo en la mano, por eso me acostaba el hocico. O sea, ¿por qué? Porque teníamos miedo que nos despidieran. Y cuando luchábamos, le echábamos lo que más pudiéramos, ¿no, Daniel? Entonces... Sí, porque luego nos decían, ocho minutos, y luego después, no, córtenle cinco. Y nos cortaban, entonces teníamos mucho miedo de no terminar de dar una buena lucha, y entonces cuando subíamos, subíamos a dar lo mejor de cada quien. Y Eddie los defendía a ustedes. Sí, claro, bueno,
cuando yo fue el latino, sí. Él peleó por nosotros, pero al final de cuentas pues nos quitaron, nos deshicieron y deshicieron el grupo. Pero, Damián, ustedes conocían a Eddie desde antes de la WCW, ¿no? Sí, yo lo conocí acá en el Toreo y en acá con promociones acá en la UWA, luchamos mucho de parejas. Eddie Guerrero, el Tejano y yo luchamos mucho en la Arena Mesa, en el Toreo. Y un gran luchador. Siempre, mira, Eddie Guerrero tenía un temperamento medio fuerte, especial. Yo creo que por eso llegó a donde tenía que ser, porque de eso se trata la lucha libre. En la lucha libre tienes que tener un carácter, a lo mejor explosivo. Tienes que tener un carácter fuerte. Cuando, ya después de eso, de WCW, Eddie Guerrero, tuve dos giras en la New Japan, que Eddie Guerrero mostró super profesionalismo. Eso fue previo a que él entrara a la WWE. Antes de que entrara a la WWE, estuve en la New Japan, y su profesionalismo, su entrega, cuidaba mucho su dieta también, cuidaba mucho su alimentación. Y le decía, ay, mucho paisano come, no, es que, y se ponía de malas por la misma dieta que traía. Le quitaba la grasa al pollo con servilleta, ¿sí te recuerdas eso? Sí, o sea, era una persona muy profesional. Lástima que después se fue por otro camino, tuvo un accidente, usó estupefacientes, bla, bla, pero yo creo que esas son cosas ya que a nosotros en forma personal nos atacan, y eso para mí son cosas espirituales, ¿no? Que cada quien trae maldiciones generacionales, el demonio del alcohol, de la droga. Yo creo que es algo que conlleva, es otra historia. Pero Eddie Guerrero, me consta que él oraba antes de subir a luchar, y bajaba de luchar y se hincaba y daba gracias. Yo creo que pocos luchadores hacen eso. Sí. Y él estaba muy entregado también, leía la Biblia. Y lo mismo cuando comía o desayunaba también, digo, cuando me tenía que ir con él, rezaba y todo eso. Exactamente. Oiga, Silver, él también luchó como Black Tiger en New Japan, ¿no? Sí, él fue el segundo. Él fue el segundo. Y yo fui el tercero. Ah, o sea, después de Eddie, siguió usted con el nombre de Black Tiger. La New Japan sí decidió ponerme, o no sé si les gustó mi tipo de lucha, que fue la primera vez que yo fui a la New Japan fue en el año 2000, y después el otro año ya aparecí como Black Tiger. Entonces, pues ellos se fijaron en mí, gracias, para mí eso son bendiciones, pero yo siempre tenía ese tipo de pensamiento, y yo creo que eso es de la vieja escuela, de que siempre debes estar preparado para las oportunidades, y hasta el día de hoy así estoy preparado para las oportunidades. Yo creo que eso ya es de cada quien, ¿no? Ya. Claro, bueno, me decían. Oye, Robertito, y ahorita de lo que está diciendo Silver, esa es más que la verdad, a pesar de que pues ya tenemos pues algunos años dentro de la lucha libre, no creas que ya para, por ejemplo, para Silver King o para mí, decimos, no, pues ya nosotros ya, no, la verdad es que ansiamos, igual como yo creo que, por lo mismo que está diciendo Silver, nosotros ya lo traemos en la sangre, y el de querer ser más, estamos preparados para lo que venga. O sea, nos tratamos de preparar a diario, porque puede ser que venga una oportunidad, algo, y estamos listos, no estamos viendo, me voy a preparar porque voy a ir, no, nosotros ya no tenemos que estar preparadísimos para todo, ¿eh? Bueno, antes de llegar a ese tema de las carreras, y para cerrar con este tema de Andrade y de Eddie, entonces, no, ¿creen, no el tema, pero... creen que todavía le falte para estar a ese nivel, correcto? No, sí, para el de Eddie Guerrero sí, todavía le falta. Luchísticamente, de carisma y todo. Sí. No, yo creo que, mira, Eddie Guerrero era una persona de mucho carácter. Al son que le tocaras, ese güey te bailaba. Yo creo que Alberto del Río y ellos, imagínate un encuentro entre ellos, allá chispas, ¿no? Y ni siquiera aputados, olímpica, como juegan los dos. Nada más que, obviamente, Alberto del Río es más alto, más fuerte. Pero, sin almas... Es muy buen luchador, pero no tiene, para mí, no voy a criticar, no tiene el carisma que tenía Edgar, y nunca lo va a tener. O sea, no creo que si quieren hacerlo, tienen que buscarle otro look como le buscaron a Alberto del Río, a comparación de Eddie Guerrero. Sin almas tendría que tener otra. Pero hay uno que se llama Único, ¿no? El Místico, uh-huh. El Carístico, el Sin Cara, que le quisieron dar un look parecido, ¿no? Acá medio cholón, y no pegó. No, sí. Entonces, yo creo que cada quien tiene su propia esencia, ¿no? Cada quien tiene su propio
su propio carisma, ¿no? Su propio, como el señor Perro Aguayo tenía su propio carisma. Y el señor me admiraba porque ese señor tenía rivales con todos. Él tenía rivalidad con el de Talco, con el de Tlaxcala, con el de Pachuca, con la superestrella, con Cané, con Fishman, con todos. Señor. Y eso es lo que le excitaba al señor. O sea, le gustaba trabajar y él era una víctima. Él sufría. Y como las películas de Santo, de Pedro Infante, por eso es que llegó a donde está. Rey Misterio es otra personalidad aparte, también es cosa aparte. Yo creo que Rey Misterio, mis respetos, ya tiene 45, 46 años. No, tiene menos, ¿no? No, es de 45. 44. Pues sí, hace poco acaba de decir, que dio una entrevista que dice, me subo al ring y me siento de 25, pero bajo del ring y me acuerdo que tengo 44. Y la verdad sí, la verdad está muy bien, se ve muy bien. Y es otra de las personas que yo admiro también. No como las pendejadas que andan haciendo Juventud Guerrera, no, que... ¿Qué? Vive del pasado. Déjalo, ese libro no va a llegar. El hombre más internacional, era el mexicano que daba la cara por la WCW, ¿no? No mames. Ya empezamos mal. No, bueno, entonces, Damián, ¿cuál era... Ustedes que vieron, por ejemplo, ahorita que dicen de Eddie y de Rey, ¿a ustedes les tocó verlos en WCW? ¿Cómo se enfrentaban? Sí. ¿Cómo eran los choques de Eddie y de Rey? No, pues sí eran muy fuertes, pero déjame decirte lo que yo creo que también Silvio estará de acuerdo, los que eran agarrones buenos y nos fueron como al principio de WCW, porque después los formaron como pareja, cuando llegaron a enfrentarse entre Vince Malenko, Chris Benoit y Eddie Guerrero, entre ellos eran unos luchones, pero de poder a poder, sacando ahora sí todos los... Den Malenko, Chris Benoit y Eddie Guerrero. Así es. Y sobre todo que le daban mucho valor a la lucha libre. O sea, ¿por qué? Porque son de las viejas escuelas. Ahora los chavos hacen un Canadian y le hacen el castigo al Canadian, se levanta y le da la cabritera. ¡Mole, güey! O sea, le están haciendo el castigo, cae de cabeza, se levanta y le da la cabritera. O sea, la gente dice, pero yo eso lo veo mal, mi punto de vista mal. No porque diga, Silver, que ya no puedo hacer eso, porque ya está viejo, porque ya está pasado de peso, ¿no? Cada quien su espejo. Hay luchadores en media pan muy ágiles, como Kota Ibushi. Hay luchadores como Okada, de los nuevos campeones, que no tienen las facultades que tiene Kota Ibushi, pero sin embargo Okada es el campeón y está en los tops, ahorita es el número uno. Sí, pero le da mucho valor a sus cosas. Exactamente. Y Tanahashi es uno de los luchadores que cuando yo estaba en New Japan era las primeras segundas, y es una superestrella. Y no necesita de andar haciendo cosas super espectaculares, que no está mal, pero debe ser parte de un cartel, ¿no? Que ya todos hacen el mismo detalle, las mismas tijeras, el mismo final, la misma cabritera, corres, te da el codazo, corro atrás de ti, me das la cabritera, corres, te regreso la cabritera, corres y te hago el tornado, te levantas, te hago el Canadian y me das la cabritera y me dejo caer. O sea, ¿cómo? O sea, ya eso ya, yo lo veo como el circo chino de Pekín. Y luego ponen las máscaras, lo volvimos a hacer, ¿no? Entonces, sí, entonces yo creo que no recuerdo un nombre de un japonés que no es muy virtuoso, pero la gente le cree, los antebrazos, Kondo, se llama Kondo, ahorita está en West One, estaba antes en All Japan y ahorita está en NOAH, se llama Kondo, está chaparrito fuerte y no, hombre, la gente le cree increíble porque la gente le cree lo que hace y cómo lo hace. Entonces yo no estoy en contra, ¿no? Por ejemplo, yo veo a Mr. Iguana, no mames, ¿qué es eso? Pinche la gente ahí. A Mr. Iguana, no creo que no sé, güey. Ah, papá, otro de los protegidos del señor Figueroa, ¿eh? Entonces, no me hables del máximo luchador que tenemos, la gran gloria, el tercero, ¿eh? Porque ahí no se llama. Strawberry Man, por favor. Strawberry Man. O sea, ahí, por ejemplo... No sé, o sea, es que los tiempos han cambiado, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero no me chingues también, ¿no? O sea, ¿cómo la gente, o sea, lo ve? Ok, es creíble que le aviente un espaldazo a Fresero o a Damián, así ya, pero no, bueno, mames, o sea, primero tienes que parecer luchador. O sea, y se parece Iguana, ¿no?
pues sí, lo que es su nombre. Póngase verde. Como ser humano, o sea, yo lo he tratado muy poco, me cae bien el chavo, pero logísticamente, o sea, no. Oiga, Damián, ¿cómo le fue ahora en Tijuana, Liguana? Yo no fui a esa función, pero ¿cómo le fue? Fíjate que le sigue yendo bien al chavo, la verdad sí se ha acoplado con el estilo americano y no, sí, la verdad a la gente le gusta aquí en Tijuana. Acá en Monterrey también ha agarrado bastante calor, pero bastante calor. Y también aquí se ha dado mucho calor. De que le gusta a la gente y hablemos. No, de que le gusta a la gente. Es otra cosa, pero le gusta a la gente y va a verlo, ¿no? Sí. Ya mis gasolinas metieron 3,000 personas. ¿Quién? ¿Cómo, perdón? Mis gasolineros, eso es todo. No, bueno. La Premium y la Magna. ¿Qué no son esos? Y me faltan los guachicoleros, me los va a gustar. No, te va a meter el pinche bote López Obrador. No, oye, ¿no tiene un espacio ahí para Conan Vic? Bueno, papi, ya vamos a empezar. A mí me dijeron que a la primer pendejada me corrían de este programa. Es que ahí me dijeron que esos gasolineros es la nueva camada de los González, ¿no? En Torreón. Sí, papá. No, está bien. La verdad es que... Yo lo veo en la lucha libre, ahorita ya la veo como un negocio, güey. Cuando yo quería luchar acá en AAA, Conan me decía, te pasaste de verga, no los hiciste ver bien, eres el número uno, no mames, estamos haciendo figuras, güey, total, güey. Y tú las estás desmadrando. Manía, güey, me mandó la primera lucha, güey, contra Pimpinela y Fabio Apache, la chingada, está cabrón. Oye, Damián, pero Tijuana, o sea, así como Torreón tiene sus gasolineros... Monterrey tiene Conan Vic, Tijuana no se está quedando tan atrás con la parquititita. Ah, sí, papá, ya le están dando para arriba al niño. Y además tengo también la rebelión salvadoreña, a la rebelión guatemalteca y a los hondureños. ¿Hondureña? Sí, ya tengo puras rebeliones por acá. Sí, estamos hablando de, mira, si vamos a hablar de lucha libre, hablemos de lucha libre bien. Pero si hablamos de pendejadas y de business, vamos a hablar de business. No, es que eso va revuelto con... Junto con pegado. No, es que a lo que se refiere, por ejemplo, ahorita que hablaste, por ejemplo, de los gasolineros, es que aquí en Tijuana se ha estado dando de que, bueno, salieron los niños de la calle que ya estaban trabajando con AAA, pero sí, claro, salieron otros y ya se los llevaron. Y es un... Yo desde mi punto de vista también digo, es algo malo porque si un niño de esos... en alguna de las cosas que hace, se llega a lastimar, nada más quiero ver, todos se van a limpiar las manos, a ver, comisión, no, es que era una exhibición, pero ¿quién lo autorizó? Ustedes, no, nosotros no autorizamos, ese fue el promotor, y se van a meter en un pedo porque no están los niños preparados. No pasa nada, porque dan ladrillazos y no pasa nada. No, pero pues también eso es otra cosa. Oye, pero ahorita sí como anda de especial la comisión de Tijuana, no, se meterá una broncota. Sí, sí. No me le quitan la licencia de promotor y ponen la otra. Pero, por ejemplo, yo lo que veo mal, para empezar, que un día lo escribí en Facebook, mis respetos para el niño como niño, o sea, que después, sí. Yo sé que está estudiando, eso es muy grato, el hecho de saber que tiene como 10 años y entró un vestidor, que conoció a la Parca, que conoció a las estrellas, creo que eso a cualquier niño lo ilusiona, es como cumplir una meta, un sueño, eso es algo buenísimo, es muy grande, eso me queda claro, y el futuro de México, pero a lo que voy es, si ese niño llegó a donde ya llegó, en el buen sentido de la palabra, ya pisó un ring, caray, de Tijuana, que tiene mucha historia, entonces, pues mejor que todos se salgan de los gimnasios y que se van a dar exhibiciones a la calle, ¿no? O sea, porque, ¿dónde quedan todos los que se la parten en el gimnasio? O sea, prácticamente de nada les sirve. Mejor que hagan un video viral y que se vayan a la calle y es más fácil que lleguen. Porque estás subiendo la ¿cómo te digo? Ahora sí, no. Por ejemplo, tú haces un video viral, ¿no? O sea, para que hablen de ti,
es bueno, sea bueno o sea malo, hay que cagarla para que hablen de ti. Si no hablan de ti, yo conocí a un muchacho, es como, hay un chavo que se llama como Lucha como el Ciclón, que está ahí en Naucalpan, muy bueno. Ah, muy bueno, sí, es muy bueno el Ciclón. Es el que estuvo en el ex, en el reto de los cuatro elementos también, ¿no? Bueno, yo no tengo el gusto. No usa máscara, es un chavo que no usa máscara. Ah, ok. Bueno, nunca le han dado la oportunidad. Entonces, hay mucha gente de esa que se levantó, pues, ¿cómo es posible? Yo entrenaba toda la vida y nunca me dan la oportunidad. Ok, agárralos y dale la oportunidad. Los vas a subir a un ring. Van a ver una lucha tremenda. Pero volvemos a lo mismo, la gente no les va a creer. Sí, no les va. ¿Por qué crees que subieron los galardoneros? Cuando subieron los galardoneros, la gente les creyó. ¿Por qué? Porque estaban haciendo tal vez un juego o una rutina de lucha libre ahí, la gasolina en su trato de ocio. Y suben y llegan a la realidad. Pero pregúntales cómo les fue. Terminaron sangrando, ¿no? Sí, aparte de eso, no les fue muy bien. O sea, les hicieron ver su suerte. Ahora, el paso número dos, siguen entrenando. Ahora se van a enfrentar otra vez. Quién sabe cómo les va a ir. Pero lo que estoy seguro, como dice Damián, yo no les voy a poner unas personas que los vayan a lastimar. O que voy a decir, ay, qué jefe, me voy a subir a la tercera, me voy a aventar para afuera. No lo hagas. ¿Por qué? Porque te vas a lastimar. El día que yo te vea en el gimnasio, que ya estás preparado, pues hazlo. Y con la gente de confianza, porque tenemos que tener ética y profesionalismo para eso. Pero yo no los voy a forzar a ellos a que hagan algo que se vayan a lastimar. Es más, yo a los muchachos les digo, hagan cosas que estén seguros de hacer porque no quiero que se lastimen. Eso es lo que yo no quiero, que se vayan a lastimar. Y para llegar a un lugar, o que llegaron, ahora mantenerse. Como Damián, que ya tiene 30 años de luchador, siempre es que tiene 36 como Valle, que tiene 32 años de luchador, como muchos negro casos. Ese es el problema. ¿Cuántos tienes tú, Silverio? Silverio, ¿cuántos tienes? 32. No manches, yo ya te iba a ver al toreo. Yo empecé en el, pues bien pedo, güey. Yo llegué en el 86 a la Ciudad de México. El 86. Y no manches, yo debuté en el 82 y tú ya eras Silver King, ya estabas... No, no, pues que ya fui niño prodigio, o sea, por eso. Ay, llegué al Torre Cuatro Caminos y sorprendí. Y eso es neta, eso es no, sí, 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 muchas, sí, sí, eso es hay muchas cosas que muchas cosas y lances que yo mismo inventé, o sea, cosas de mi creación. Y a muchos le constan que yo creé muchas cosas, como el moonsault para atrás, ese yo lo inventé y salió por accidente. Y a la otra semana me lo vio Atlantis un domingo. Y al otro domingo lo hizo en la arena, el otro viernes lo hizo en la arena México Atlantis. La pisada de la cuerda para hacia afuera, ese también lo hice por primera vez. Con la base de los pies para afuera del ring lo hice por primera vez en Monsol. Hay muchas cosas que yo eso es lo que yo le admiro, ¿sabes a quién? A Fénix. Porque Fénix hace sus propias cosas. Fénix sí, está en el gimnasio. Hace su propia creación. Rey Mysterio Jr., él le copiaba a movimientos a todos los mexicanos. Y te consta, Daniel. Pero tenía la fortuna de que los podía hacer y de que era el primero que los hacía en la casa grande, como en WCW, como en WWE. Como ahora, movimientos que sigue haciendo, que le sigue comprando a muchachos. Y le ha valido. No, de hecho, Rey, no sé cuándo fue, Damián, no sé si es un video nuevo o ya es viejo, pero andaba superastro ahí en el auditorio. Y Rey, hay un video donde Rey abraza a Superastro y en inglés dice que, por ejemplo, el 619 dice que lo vio primero en Satoru Sayama, si mal no recuerdo, el Tiger más uno, y luego que lo vio al Rebelde, que creo que es el papá de mano negra. Y luego que se lo vio a Superastro y que al último pues él lo terminó de perfeccionar en la WWE, ¿no? Él lo hizo nada más lo que era el giro, el de ponerlo al contrincante en la cuerda. Eso lo hizo cuando estuvimos en el Consejo Mundial. Creo que fue en la segunda lucha cuando debutó en la Arena México. Ahí fue donde dio por los pies. Sin máscara. Sí, hay muchas luchas bonitas ahí cuando estuvo Rey sin máscara. Está Damián, está Nicho, está Black Tiger, está... Bronco. No, Bronco fue después. No, ¿Bronco?
¿Bronco Ulises? ¿Bronco Ulises? No, 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 no. No, no, Paco, estamos hablando de gente buena. Bronco González. ¡Ah! ¡Qué bronco, bronco! Lo quiero mucho, lo estimo mucho, pero se le brincan las cabras de repente. Pero bueno. ¡Qué bueno que no íbamos a hablar mal de la gente, eh! A mi compadrito. Quería madrear al gigante Silva ahí en Monterrey, imagínate cómo está. ¡Ah, no, no, no! Eso es buena, la del gigante Silva y la de la jaula de Conan Big. ¡Oh, esas son muy buenas! Hay muchas historias que te puedes pasar, si quieres, dos días hablando de anécdotas de eso. Y estamos hablando... Te vas de Eddie Guerrero y ya te brincas al pinche bronco. No le hace, pero está bien, porque tenemos para todo. Sí, está bien que... De lo que nos vamos acordando. Oye, entonces, Silver, Damián, ahorita que hablaban también de temas familiares, pues yo sé que ustedes traen calor en su propia casa. Silver y Wagner, yo me acuerdo de... Mira, yo te lo voy a decir derecho, sin pelos en la lengua. Damián en Costa. Mi hermano y yo nunca nos hemos llevado muy bien. ¿Cierto o no, Damián? Sí. Dilo bien, o sea, eso es... Sí. Entonces, sí, cuando yo siento, y esto es bíblico también, cuando Caín mató a Abel y cuando a José los mismos hermanos lo vendieron. ¿Por qué? Porque José en la Biblia era consentido del papá, y el papá lo quería mucho y le daba vestimentas diferentes a las de sus hermanos, total, que estos cabecillas lo vendieron y lo vendieron de esclavo. Entonces... Mi papá me quería mucho. Yo creo que eso es un problema que trae mi hermano, ¿no? Que me hacía el águila real. Y hubo un pique que hicimos por guía de nuestro maestro Charles Ruby Hachenov, que había un cassette existente. Leyenda viviente. Que que mi papá había grabado en vida, donde él decía que Silver King es un muy buen luchador, mejor que su hermano. Él es el águila real. Y él no necesitó el nombre. Por esa razón, yo le di el nombre, porque Silver King no lo iba a necesitar y su hermano sí. Pero Silver, entonces, ¿quién utilizó el nombre primero? ¿Siempre fue Wagner o primero lo tuviste tú? No, ahí te va, mira. Cuando yo empecé a luchar, yo tenía como un año y él empezó como el invasor. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, pues a lo mejor yo desde ahí ya le hacía bullying, ¿no? Bueno, entonces, ya después, ya debuto yo... Lo acaban de invocar, me acaba de mandar un mensaje por Instagram. Acabé de trabajar, y cuando yo llego ya con el Shawn Maynes me dijo, oye, me gustaría, así él me lo dijo, palabras de el señor Carlos Maynes, que usaras tu máscara... pero que le pusieras ya el antifaz de tu papá. Y yo le dije al señor Maynes, no, es que a mí no me gustaría, porque yo la verdad no me siento capaz de usar el nombre de mi hermano, de mi papá, y déjeme foguearme un poquito más. Por esa razón yo perdí la máscara, porque yo, en el fondo, a lo mejor sí quería ser el Dr. Wagner. Esa es la historia. Entonces, cuando menos acuerdo, ya sale el Dr. Wagner, así, haz de cuenta, muy introspectivamente, y lo debutan acá en Ciudad de México por el señor Benjamín Mora. Lo trajo al Palacio de los Deportes, al Ángel Blanco, Dr. Wagner y no me acuerdo quién era el otro. Y pues ahí le fue más o menos. O sea, más o menos. No era malo o luchador, pero traía nombre. Y después, ya cuando yo ya regreso ya a Torreón, perdí la máscara, mi intención ya era dedicarme a otra cosa. Yo ya, de hecho, ya no iba a luchar tanto. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba chiquito, estaba casado. Bueno, estaba casado, pero tenía la mamá de mi hijo. Y de repente, en diciembre, me separo yo de la mamá de mi hijo. Y empiezo a agarrar la fiesta. Yo tenía 19 años, más o menos 19, que iba a cumplir 20. Y me dicen, papá, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer aquí nada más de cabrón aquí? No, ¿sabes qué? Vete a luchar, me dijo, literal. Agarró unas botas que tenía mi papá, un calzón, y me dio 5 máscaras. Toma, vas a ir a Monterrey y de ahí te vas a ir a Tijuana, porque ya hablé con el licenciado Carlos Elizondo. Vas a luchar como Dr. Wagner III, y de ahí te vas a Tijuana. Y después... De ahí de Silver King me puse Dr. Wagner III. Ahí ya empecé a luchar como Dr. Wagner. Hay una portada de la revista Lucha Libre donde está el faraón, está la fiera y está Dr. Wagner Jr. Pues ese Dr. Wagner Jr. soy yo. Órale. Me contratan
Sí, o sea, yo como doctor Benny, yo fui, de repente otra vez volví a subir. Mismo Benjamín Mora me volvió a dar trabajo, ya me había desenmascarado y me enmascaró como doctor Wagner, Elizondo, Carlos Elizondo y Benjamín Mora, y allá nos la pasábamos de culero, ¿cierto, no, Damián? Tijuana, sí, después a Japón con ese nombre, ¿no? Yo no sabía que Carlos Elizondo había hecho en Tijuana también. No, en Monterrey. Ah, en Monterrey. No, el circuito, haz de cuenta que, no, mira, era tan buena la paga en esos tiempos o el poder adquisitivo, que yo en mi primer gira que hice yo al norte con la señora Lila Cavazos como Silver King, fíjate, como Silver King, que me metí en una tercera lucha, por si tú quieres, en la Arena Coliseo, en 15 días yo me compré mi primera recámara. Haz de cuenta de un precio ahorita de que te gustan unos 18 mil pesos por ahí. Uh-huh. En 15 días yo me compré una recámara. En 15 días. Cuando yo empiezo a subir de categoría acá en el Teatro Cuatro Caminos, en un año hice una casa. O sea, yo creo que el poder adquisitivo era uno y después, bueno, ya me cambié el tema, pero debuto como doctor Baño tercero y lucho en el Gómez Palacio con el Tejano Junior. El Tejano Señor. Una lucha muy buena porque ya traía el estilo ya de Japón. El Tejano, pues iba, ya había ido como misionado a Japón. Nos dimos un buen trence y le dice el Tejano, le dice al señor Maynard, oye, ¿por qué no se trae al hijo de Wagner? No, es que perdió la máscara, se fue de aquí a la empresa, y la máscara me la iba a dar a mí, contra el Villar Tercero, bla, bla, bla. No, pues es la oportunidad, tráigase, es muy bueno el muchacho, sí, pero que venga sin máscara. Y me dice, oye, César, dice el señor Maynard que sí te regreses, pero sin máscara sobre. Yo me quité la máscara y regresé como sin ver. Así fue como empecé a hacer la pareja con el Tejano. Okay. Porque yo nunca me movió el tapete de usar el nombre del papá, ¿no? De verdad, si tú fijas que, por ejemplo, ahorita Silver King menciona algo muy importante y cómo anteriormente era un poco más difícil el de llegar, fíjate lo que dice, yo me lo conseguí y ya que me programaron como en una tercera, o sea, no era de que como ahora, no, ya cualquier cabrón lo pone en la estrella. La verdad es que antes necesitabas batallar más. Pero di nombre. No. Pero Damián, yo había platicado eso. Estoy hablando de, por ejemplo, de Silver. Ajá. O sea, como dice, y con gran respeto, ¿sabes qué? Yo llegué a una tercera y de ahí, pero ya cualquier cabrón también ahorita les dice así, no, ya estuve en la estrella, o sea, no, güey, ¿cómo les... Bueno. Lo que le decía yo el otro día a Robertito, no mames, o sea, llegan y, no, gracias, Arena México, no, güey, el día que formes parte del elenco de la Arena México, tu CD, gracias, Arena México, pero cuando rentas la Arena México para que vayas y ahí luches, no es que no te sientas que eres de la Arena México, cabrón, ni digas, no, ya pisé la Arena México, eso no es ningún pinche cosa, porque paga tu boleto y lo vas a pisar. Sí, no, porque no se puede subir ahí, no. Pero no hablemos del pasado, porque, por ejemplo, yo en el consejo, a mí me colgaron campeones hasta en los huevos. Fui campeón mundial completo, de parejas, al mismo tiempo. Y Víctor Jiménez me había dado un campeonato, me arreglé bonito, lo sufrimé bonito, y ya, me arreglé bonito. Entonces, pero, Damián, ese... Por ejemplo, al referirte tú, por ejemplo, cuando ibas a Monterrey, que decías, no, yo se me ponían en la tercera, y que todo eso, o sea, y no lo dices porque digas tú, ay, no, que yo era malo, sino porque costaba... trabajo, el de poder escalar esos para llegar a un estrés. Pero, Damián, Silver, yo hace tiempo platiqué ese tema con Conan. ¿En qué momento sucedió que los luchadores pudieran debutar literalmente en Estelares? Y Conan le adjudicaba esa situación a Toño Peña. Que Toño Peña fue el que empezó a debutar gente en Estelares. Aún y eso, Mil Máscaras debutó siendo un estelar. Porque era un caso diferente, o sea. No, bueno, era un caso de mucha publicidad. Hoy toda la gente, no, es que ese luchador tiene mercadotecnia. Mil Máscaras fue una creación de mercadotecnia. De revistas y de portadas y de encuentra tu nombre y participa, diseña la máscara. Mil Máscaras fue un producto de mercadotecnia que su calidad, su físico, su preparación lo avalara, fue distinto, pero Mil Máscaras fue un caso de mercadotecnia. Pero son casos diferentes, son casos, pocos casos, ¿no? O sea, Conan también llegó con un físico impresionante y llegó como estelar y debutó en el, en el, oye, el, yo, y yo luché
luchaba contra él ahí en Puebla, y todos lo ayudábamos. Yo oye, personal. Pero lo que dicen ahorita de que se adjudican, por ejemplo, de lo de Peña, bueno, es que como hizo una empresa y tenía que hacer, por ejemplo, pues le cambiaron el nombre a Octagón, que antes era Amenaza Elegante, y lo pusieron, y él era un luchador que luchaba como las terceras en la Arena México, y ya de ahí, por lo que bien pusieron la estrella, ya fue que dieron como el salto, ¿no? Claro. Digo, por dar un ejemplo, Máscara Sagrada, él era estrella en Naucalpan como Hecatombe, acá era de... El astropista de Texcoco, ahora sí que sí, yo lo voy a luchar, chavo. ¿A quién? ¿Al Hecatombe? El Máscara Sagrada, ¿no? Sí, el Máscara Drogada. el ahí. No, pinche Silver, es el primer programa y nos van a cantar la fresa. Oye, pues acuérdate que soy escuela de Papi Hashimoff, o sea que no me acuerdo si me van a cantar. Okay. Yo soy somos de la misma escuela. Bueno, después de que me dijo... Tocando, pero no nos han dicho ni cuánto vamos a ganar ni nada, si ¿sí, eres? No, yo sé que el cheque de Figueroa va a ser generoso. Ah, por lo no, menos yo me también, yo lo creo, por lo menos un pinche pollo matón sí te va a dar, ¿eh? Una fechita en D-Crash aquí. Estoy en Torreón, te cuesta 490 el peso del camión de ida y vuelta. Ajá, está malado. Bueno, Damián, Silver. Lo mismo que Doctor Magde, pero más barato. Ok, entonces, en temas familiares, Wagner no se lleva con Silver King no se lleva con Wagner, o sea, se toleran. Sí, porque pues, al final del día pues, es mi hermano, ¿no? La verdad, ok, Damián. Como mi hermano, pero somos diferentes formas de pensar y desde chicos, ¿eh? Pues, Damián, yo he visto mucho tiempo el pique de Damián y Bestia. Pues prácticamente yo siento que desde que nació la rebelión hace un año y medio aproximadamente, un año y medio que nació la rebelión amarilla, como que las cosas... No, me ha tocado verlo, o sea, me ha tocado verlo, y eso que me ha tocado compartir vuelos con ellos a Saltillo y a Chiapas y a no sé dónde más. Déjame decirte, es que yo tengo Silver muy claro esto. El de que lo que es mi trabajo, yo lo respeto, y si yo me tengo que dar con la Bestia arriba del ring, es que lo voy a hacer, y si me toca como compañero, pues vamos a tratar de ser la mejor pareja, ¿sí? Y esto para mí está haciendo este negocio, enfrentarme con él. Esa es la segunda vez que nos enfrentamos en un mano a mano. La primera fue en Tapachula, y bueno, pues ahora nos toca aquí en Tijuana. Yo estaba ahí cuando se enfrentaron en Tapachula. Sí es cierto, ahí estaba Silver. Ajá. Entonces digo, esta es la segunda vez que me enfrento con él y pues... Ok, pero Damián, ¿cómo se vive esa situación en la familia? Muy tenso por parte de mi esposa, pues que es la que pues, uno es su esposo, es su hijo, ¿no? No, pues por eso mismo. Entonces, la familia está algo dividida, no, pues la verdad, no me haya tocado vivir algo así, tan personal, pues. Más bien, no le haya tocado vivirlo en Tijuana, ¿no? En Tijuana, sí. Porque sí, porque aquí, puede ser, mi esposa, ahora sí que ha estado conmigo en las buenas y las malas, con lesiones y con todo esto, y pues obviamente sabe que en una lucha extrema yo soy de las personas que salgo a darlo todo, y pues tener como rival a su hijo, pues no creo que es algo que me vaya a aplaudir, ¿no? Claro. Ok. ¿Por qué tocó este tema de la familia? Porque quiero que me digan qué piensan de Juvi, de International Juvi contra pues, una leyenda ruda, un consagrado rudo, maestro de los rudos, como Fuerza Guerrera. Estoy muy preocupado realmente porque pues ahí estaba viendo que le debía la tarjeta de Liverpool, caray. Sí, lo dije desde el principio.
No soy nadie para criticar. Yo, Juventud, la verdad, se me hace un gran luchador. Muy, muy buen luchador, la verdad, honestamente. El señor Fuerza Guerrera, pues, no sé, es una persona muy, muy comercial, luchador muy comercial. Nunca le he visto yo una lucha que diga yo, ¡ay! No, ¿cómo no? Tiene unas con el Pirata, con Blue Panther, con Negro Casas, no, sí tiene. No, claro que tiene. Bueno, tal vez en otros tiempos, ¿no? Porque estamos hablando del presente o del pasado. No, en presente, en presente yo le he visto unas... Y acompañado del futuro. No, en presente yo le he visto con... Yo le he visto unas con Atlantis. Juventud Guerrera, muy buen luchador, ha cambiado mucho su estilo de lucha. ¿Por qué? Porque ya está más pesado, porque ya está un poquito más lastimado. Pero uno de los que no ha cambiado su estilo de lucha, y me consta, es el Rey Misterio, ¿no? Está muy delgado, se ve muy bien. Rey Misterio, hay muchos luchadores, ¿no? Hace poquito estuve ahí en la luchando con Atlantis, con Cané, con... ¿Quién era el otro? Creo que era el Cibernético. O sea, la neta, o sea, los señores ya no se quieren azotar, no quieren caer, o a lo mejor ya no pueden correr, o X, ¿no? Si estamos hablando del pasado, bueno, yo he visto muy buenas luchas. Damián, en Las Vegas usted luchó con Fuerza Guerrera, ¿no? No. Contra Solar y su hijo. Ah, Solar y su hijo, tiene razón. No, solo del pasado, del presente. No, esto acaba de ser ahora en septiembre. Fue el año pasado. Pero estaban en el mismo cartel, ¿no? ¿Y qué punto de vista le ves tú al señor Fuerza Guerrera? A mí me gusta el trabajo, me gusta mucho el trabajo de Fuerza Guerrera. Yo todavía hace un año y medio lo vi con el Hijo del Santo, y el Hijo del Santo se le cuadra a Fuerza Guerrera. El año pasado yo vi en la Arena México a Atlantis contra Fuerza Guerrera, y fue muy buena lucha de Fuerza Guerrera. Por eso, todavía presente, a mí me encanta el trabajo de Fuerza Guerrera. Déjame verlo en internet, y ya te daré mi punto de vista. Sí, o sea, yo es actual, o sea, es un tema actual, pero hablando de que no se llevan, lo de Fuerza Guerrera y lo de Yubi no es show, no es, o sea, vaya, el pique familiar no es show. No, yo, es más, yo estuve en Las Vegas, yo los vi en Las Vegas y ni siquiera se hablaban, no se saludan. Es más, Yubi dice que Damián es testigo de un día que no quisieron trabajar en la misma función. Así es. Sí, a mí me gusta. Haz de cuenta, mira, ahí te va. Haz de cuenta que, no sé, si Damián pudiera decir, o si quiere decir, ¿qué luchador no le gusta o no te gustaría así, luchar, o quién te cae mal, por decirlo así? ¿Lo puedes decir? Halloween. Okay. ¿Tú crees que hoy saldría buena lucha? Honestamente, la neta. No, no. De rivales, no. No, lo mismo pasaría con el señor, con Fuerza Guerrera y con Juventud. Porque estamos hablando de que Juventud tiene, la neta, desde mi punto de vista, sí ha superado al papá en muchos aspectos. En cuestión logística, ¿no? Para mí, en cuestión internacional, persona, sí lo ha superado. Como persona, yo respeto mucho al señor Fuerza Guerrera, su vida, su familia, su vida personal en esa parte, ¿no? Estoy opinando como luchadores. Yo creo que no, porque para empezar son muchas diferencias. Juventud todavía tiene fuerza, tiene facultades. El señor sí se lo hizo un poquito más comercial. A lo mejor si se aplica y si quieren luchar, sí la puede dar, ¿no? Yo no dudo. Pero no se me haría muy buena química. No se me haría muy buena química. Yo por eso les preguntaba, porque yo sí he visto que la gente ha estado criticando el tema de que se ha exhibido el tema familiar entre Juventud y Fuerza. Para mí, Yubi se agarra de la fama de Fuerza Guerrera, para mí. Y eso que si hablamos en tema internacional, yo sí creo que Yubi ha llegado más lejos que Fuerza Guerrera en tema internacional, en la internacionalización. Pero para mí eso de que es que mi papá no me quiere y es que mi papá esto, eso, al final para mí se cuelga la fama del papá y dice yo no quería utilizar el nombre del papá y yo esto, pues al final se termina colgando el papá. O sea, pues yo no sé por qué, yo creo que eso lo deben arreglar ellos. Pues eso, acá. Y hubiera sido desde un principio. Bueno, pero eso es lo único que yo veo bueno. Que yo me pongo en el lugar de papá,
no el Ulises Bronco, mi hijo Ulises, él se aferró a usar y la bestia luchó mucho con Silver King Jr. Yo le dije, hijo, prepárate más. Ah, es que tú no quieres, ¿no? Prepárate más, o sea, no mames, o sea, ¿cómo es posible que yo luche ahorita, a mis 50 años, luche mucho mejor tú que tienes 22 años, tienes 23 años, luche mejor yo que tú? Por lo menos ya me conformo con que lucharas como cuando yo tenía tu edad, güey, cuando tenía 26 años, estamos hablando de hace 25 años, el tipo de lucha era diferente, ahorita los tiempos han cambiado. O sea, los chavos, la gente te pide más, te exige más, o sea, es muy exigente la gente. Sí. Más la gente que va y paga un boleto, es muy exigente, está bien. Y la arma la acostumbraba a la gente porque volvemos a lo mismo, al tema de cosas increíbles y se levantan como si nada. Eso es lo que a mí en lo personal a mí no me cuadra. Entonces, para mí esa lucha a mí no me gustaría verla. O sea, está bien, hay que verla, hay que criticar, ¿no? Pero para empezar, como papá, volvemos al tema. Yo no quiero nada con mi hijo, te respeto, tú eres fuerza guerrera, qué bueno, me superaste, qué bueno, que Dios te bendiga. Pero en cuestión luchística, tan como dijo Damián, desde un principio voy a cortar ese pedo, pero ahí ya le sigue el juego, y así, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son mediáticos, que son, que quieren llamar la atención. O sea, Juventud anda viendo a ver dónde quiere llamar la atención. Y si yo hiciera un video diciendo Juventud, bla, 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 vas a ofender a la gente en muchas formas, en muchos aspectos, ¿no? Claro. Mucha gente se ha metido en vidas personales y eso pues está mal. No vas a mezclar la lucha libre con tu vida personal. Aunque... Si eres joto, no eres joto, si eres, ya, eso es tu problema, Silver, tu vida, ¿no? Pero creo que este tipo de luchas, por ejemplo, la de Damián contra Bestia, que ahora va a ser en Tijuana la próxima semana, esta de Yubi contra Fuerza, que creo que también es la próxima semana, ok, ahí va. Son deportes distintos, pero por ejemplo, en las artes marciales mixtas, que es donde yo lo he visto que gente que eran amigos terminan en conflictos por otras cosas, se pelean y terminan arreglando sus situaciones personales arriba de la jaula. Y pasa la pelea en la jaula y eso se termina. Creo que por primera vez en la lucha libre o de las primeras veces que yo veo, puedo ver que se puede terminar algo después de arreglarlo arriba del ring. ¿Me explico? Pues sí, pero eso es lo malo, que la gente no se lo cree, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en lo personal, yo me he peleado en los vestidores con los compañeros. Y después de eso, como lo dices tú, bien lo dices tú, nos hacemos ya buenos amigos. O sea, nos respetamos, nos queremos. Y al final del día los luchadores son como una gran familia. Convivimos todos los días, dormimos en el mismo cuarto. Entonces, por ejemplo, yo creo que el día que el hijo del santo acepte luchar con Blue Demon Jr., porque ahorita no quiere ni por más que le ofrezcan cantidades estratosféricas de dinero. ¿Cuál es el enojo de ella? Nunca he sabido en realidad cuál es la situación. Yo le he preguntado abiertamente que cuál es la razón y nunca me han dicho. Demon siempre ha estado dispuesto a ese mano a mano, siempre, toda la vida me ha dicho, si tú lo concretas lo aventamos, pero el santo no quiere. Yo tengo conversaciones muy muy buenas en la vida personal con el santo, con su esposa. Yo sé las causas, pero no es mi deber decirlo, porque la verdad, yo respeto la vida de cada quien, y si no quiere enfrentar y que lo digan los implicados, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, pero no, Silver, ese es una, ese es el clásico más grande de la lucha libre. ¿Cómo no se va a dar, Silver? Pues, o sea, no existe, no existe, prácticamente ellos son la imagen de la lucha libre mexicana. Y que no se dé, prácticamente se pierde la esencia. Pues ya es cuestión de ellos, ¿no? Si no les interesa... Sí, a lo mejor no les interesa. La situación económica, pues no les interesa tener ningún roce. Y eso está bien, en eso mismo hubieran partido el señor Fuerza Guerrera y su hijo. O sea, a mí, lo que me dice es que es mentira lo que están haciendo. A mí, no sé. Es puro show, ¿no? De que ahora que Wagner le dice, ay, ve el Juventud Guerrera, a ver, ven a mi arena y aquí, venme así, porque en mi casa el competencia me respeta. O sea, para empezar, el Juventud Guerrera es mejor luchador que Rey Wagner, actualmente. Y a lo mejor puede salir una buena lucha. Sí. Si Wagner se aplica, bueno, también pues está lastimado todo, pero si se aplica, pues porque sí sale. Pero ahorita lo que tú me dices de Fuerza de la Juventud, pues yo no lo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque, número uno, los vi cenando juntos.
Y número dos, yo como padre, ¿sabes qué digo? Respeto tu decisión, pero te acabó tan tan. Ni hablo bien para ti, ni para mal. Te respeto, te quiero, estoy bien recibido en mi casa, con los días platicados, pero cuestión de trabajo y negocio, jamás. Y del santo, lo mismo. Si ellos no se quieren en el ring, pues adelante, a lo mejor algún día van a hablar, se van a sentar a platicar y van a arreglar sus cosas, sus diferencias, y van a empezar a trabajar en contra. Y eso sería muy bueno para los promotores y para ellos. Claro, totalmente. El día que hay un santo demon, pues la lucha libre regresa a ser... Es más, me atrevo a decir algo que ni Triple A ni Consejo han hecho. El santo pide su garantía y Demon quiere su garantía. Y ayer decía, bueno, me gustaría ver una lucha entre Elia Parr y su hijo contra Damián y su hijo y que sea en igualdad de sueldos, ¿no? Claro. Eso estaría fantástico. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Claro. Te mereces, como lo que te digo que... A Alberto del Río le pagaron una la nota, al hijo de Santa le pagaron una la nota y a mí me pagaron pues, lo que yo considero el promotor que yo necesito ganar o tengo que ganar. Claro. Si me hubieran pagado igual que ellos, imagínate, ¿no? El nivel. Claro. En tanto económico como en cuestión de satisfacción personal. Pero bueno, hay veces que compañeros dicen, ¿con quién voy a luchar? No, pues con Fulano, pues entonces quiero tanto. ¿Por qué no? Pues porque ellos te cobran tanto. Yo sí, también merezco. Es un tema muy complicado, ¿no? Sí, yo también merezco ganar un poco más. A mí me tocó de esas veces de que, va a ir, por precisamente decían, va el santo, no, pues nosotros tenemos que cobrar más. Claro. Sí, pues, pero si es en Monterrey, todavía es más. Ahorita está muy de moda eso, que Monterrey es más. Uh-huh. ¿Quién sabe? Como si acá en Monterrey fuéramos millonarios todos. Pero, ¿y si los promotores le pagan, pues ya después tiene el promotor? Sí. Yo, por ejemplo... Yo acá a Torreón dejé de traer al hijo del perro guayo porque me cobraba mucho y ya, tanta. Nunca lo volví a traer. Si no me conviene, pues no lo traigo. Claro. Así de sencillo. Y si fulano te quiere cobrar 40, 50 mil o 60 o 150 mil pesos, si me conviene como promotor lo traigo. Si no, pues así no, es. La culpa no es del indio, ¿no? Es correcto. Es correcto. Perfecto. Silver, sé que tienes una gira en Japón, ¿correcto? No, pero Damián, después de la gira va a regresar cobrando garantía y media. Yo creo que sobre nosotros, tanto Damián como su hijo, como yo, como vemos varios que cobramos lo que es lo justo, ¿no? No, pero es que ahora está muy de moda eso. No, es que voy llegando de Japón, ahora te cobro garantía y media. No, es que voy llegando de Estados Unidos y es 2019, son dos veces más. ¿Quién te dijo eso, bandido, flamita? No, ninguno de esos dos, no. No, solo se han ido a Japón. No, mira Daniel, si ellos creen valer más y si el promotor se los da, no voy a decir nombres, pero a mí un promotor de una plaza tampoco voy a decir nombres porque lo puedo meter en problemas. Le dijo, oiga señor, quiero una fecha, sí, te cobro tanto, ok. Le dijo, bueno, pues damos un ejemplo, 5 pesos, ¿no? Deme 5 pesos. Y le dice el promotor, no te voy a dar 5, te voy a dar 10. Cabrón, te estás burlando de mí, ¿o qué? No, te voy a dar 10, pero si vienes tú y me llenas mi arena, te mereces ganar 10 pesos. Ah, ¿qué pasó? Entonces, ya depende cada promotor, o sea, la culpa, también puede decir, a mí dame 20 mil pesos, está bien, si a mí me conviene, adelante, si no, pues no, el ofrecer no es ofender. Entonces, créeme, chorcitos, te ofrezco 8 mil pesos, para mí es lo justo. ¿Los aceptas? Sí, no, pues no, gracias, tantán. Ya. Claro. Es claro. lo que debe pasar. A mí, un buen luchador, una lucha estrella para que el promotor gane, porque yo soy promotor y Damián ha hecho luchas también de su propio dinero. Y Figueroa ha hecho funciones de su propio dinero. Un luchador estrella, para mi máximo, debería cobrar máximo 15 mil pesos. Mm-hmm. 15 mil pesos ahorita es una lanota, güey. Exactamente. Por 15 mil pesos es una lanota en una noche. Exactamente. Te promueves varias veces, puta, pues vas a ganar más dinero, ¿no? Yo estoy de la misma ideología, totalmente. Sí, porque hay muchos luchadores que no, pues a mí dame tanto si quieres, y no, pues para qué me llamas, ¿no? También gracias. Ahí bueno, sí. Perfecto. Silver, sí, va para Japón, ¿qué fechas? Pues salgo el día 10, si Dios quiere. ¿De marzo? Día 10, digamos el 11, la fecha es 12, 13, y regresamos acá para la gran Tenochtitlan, directamente desempacados del sol naciente de Sme. ¿Quién va a Japón? ¿Va el último dragón? ¿Wagner? No sé, ¿Santo? No sé quiénes están confirmados, la verdad, honestamente te lo digo, no sé quiénes están confirmados, he visto el cartel,
pero los que están ahí es el último dragón, está Wagner, está va Misterioso Volador, va el Volador, va Misterioso Volador, sí, órale, el Volador, los originales, sí, el Volador, Don Remo Banda, ajá, va el Chombo, va ahí, ¿quién más? El Hijo del Santo, va Hijo de la Par, va Hijo de Doctor Wagner, va luchadores de los de antes que luchaban ahí con Universal Sato. Claro. ¿Los conoces, no, no? Sí, sí, claro. Sí, ¿Qué empresa es, Silver? ¿Con qué empresa van? No sé cómo se llama la empresa. Yo lo que sé es que el promotor o uno de los promotores es la que tiene la empresa de Stardom, de las, okay, de las mejores empresas. Sí, 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 la de mujeres. No, no sé si él sea bueno, ¿no? A mí me contactó otra persona y fue quien me va a hacer mis pagos y tantas. No sé si realmente él sea el promotor o sean otras personas. Ok, ese es en marzo. Si Dios quiere. Órale, perfecto. Y luego van para Tenochtitlán y luego va para Saltillo, ¿no? También vi que iba en Saltillo. El día 9 de marzo. Con Triple A. Lucha que a mí me gusta, sí. Me gusta esa lucha, de hecho me late y no vas a ver cosas increíbles, sino cosas bien hechas, bonitas, que voy contra Black Taurus y contra él, está buenísimo. Ah, es que Black Taurus es muy bueno. Ahorita Black Taurus anda muy bien. Sí, igual y también es lagunero. Y la verdad, el chavo trae buena actitud. Igual Misa también. Trae buena actitud y la sí. Verdad, yo he platicado mucho con él y la verdad se me hace... Y trae también buena dieta y todo, ¿no? Yo siento que ahorita de los pesos completos de Torreón, que puede ser Black Taurus y el Hijo del Espectro, la gente a veces no confía en ellos, tal vez por su masa muscular, pero traen un nivel muy bueno luchístico. Eso es ese es otro tema, ¿no? Que ahora ya las lagartijas ya son las que rifan ahí. Por ejemplo, Aerostar, Mister Iguana. Hay muchos luchadores muy delgaditos que, pues desgraciadamente, si me habían dicho tú, trata de hacer mejores luchas en el ring y olvida el físico, pues a lo mejor no tuviera tanta masa muscular, porque eso te crea peso también. Claro. Y tienes que cuidar tus rodillas, tu cadera, tu cintura, y son lesiones que se van recrudeciendo con el tiempo, ya no estamos tan chavitos, pero tenemos el nivel. Yo digo que todavía me siento bien, como dice Rey Misterio. Se me olvida que tengo 50 años y yo creo que me siento bien, ¿no? Y a las cosas me remito. Claro. Damián, entonces, la próxima semana, Tijuana, mano a mano, en jaula, extremo. Esta semana, el día 9 de febrero. Esta semana... Ya es esta semana, ya tiene razón. Semana, ya. No, ya ves cómo andas. No, ya es esta semana, no, tiene toda la razón. Es más, cuando me dijo, Silver, cuando me dijo Roberto, ¿a quién podemos invitar para ahora? Dije, mira, pues de la gente, y que convivió con Eddie Guerrero, va a ser Silver, y no, hubieras visto cómo se puso... No, empezó a... Hay muchas anécdotas de Eddie Guerrero que yo puedo comentar, que puedo platicar. Que viví, de las últimas veces que yo viví con él, antes de que él se fuera a WWE, lo conviví ahí en New Japan, después de Estados Unidos. Bueno, yo, hablando fuera de Eddie Guerrero, la verdad es que con ustedes dos yo tengo muy buenos datos, porque 2015 y 2017... los dos han protagonizado carteleras aquí en Monterrey donde no nos ha... el municipio nos ha impedido seguir metiendo gente a la Coliseo. Creo que a Damián le tocó la de Damián, Bestia, Nicho contra Garza, Penta y Rey. Un Colisomanía, y luego a Silver también le tocó otro Colisomanía y la rivalidad de los Garzas. Donde sí, prácticamente era lleno. O sea, tengo el gusto de decir que con los dos hemos llenado prácticamente todos los recintos que hemos estado. Te ibas a llenar de gusto al haber visto fallecido a un super luchador estrella ahí en la Coliseo. Entonces yo me andaba muriendo ahí, no sé si te acuerdas que mandaba. Ah, claro, que iba al hospital después de que le pegaron con el filo de no sé qué y se estaba desangrando en vestidores. Me corté bonito. Pero feo, sí, me acuerdo. No, pero... Me acuerdo, claro que me acuerdo. Bueno, pues Damián, esta semana... Y luego el doctor Leal dice, no hombre, ahorita se le quita. Yo veía a Silver casi desmayándose y yo, ¿seguro que ahorita se le quita?
Sí. Oye, nada más quiero aclarar una cosa. ¿Es el mismo doctor que cuando vamos nosotros allá con Liceo? ¿El mismo? ¿Es el mismo? Manotas que te revisa la próstata y te... El que trae el pantalón con el la hebilla del filtro hasta el pecho. Sí, es ese. Ese. Doctor, lo voy a... No, déjame decirte, es ella. El cabrón, el bicho, no mames, me chingué el hombro. Y el cabrón quiere... A ver, bájate el pantalón. Era amigo, de la Miguelona y de... Le quería, yo creo que revisar los testículos al nicho. Dice, yo creo que trae nicho y los pinches huevos del príncipe colgando, güey, y este chingado del hombre, güey. Bueno, entonces, Damián, lucha esta semana en Tijuana. Corté bonito. Así es. ¿Y luego? ¿Luego dónde voy? Vi que va para Estados Unidos, ¿no? Creo que voy a México en marzo. Sí, con Betty. Betty a la... Somos unos vulgares nosotros. Van a correr con ese programa, ¿eh? No, aquí no hay censura. ¿Sí hay censura? No, claro que no. Ah, bueno, entonces... No, muy bien. Okay, sí, yo vi que iba con Pro Wrestling Revolution, ¿no? No, es la bestia. Ah, es la bestia. Sí, tiene nomás los faces. El nombre es diferente. Okay. Ya, quítale el nombre, ya, ponle... ¿Otra vez? Sí, nombre, güey. No, pues sí, ya me dijo que me lo va a quitar. Está bueno. Silver, no, un gusto saludarlo, Silver. Qué gusto saludarlo, qué gusto saber. La verdad, para mí es un placer, un gusto volver, compartir este rato. Oye, Damián, ahorita conocemos a Roberto Figueroa y ya te lo había dicho. ¿Por qué no hacer el reencuentro de la LWO? Ya te los he dicho, se lo he dicho a varias personas. Y pues ahí está. Es muy caro, ¿no? A lo mejor es muy caro. No, ahí está el nicho. No. Yo está el... encuentro de LWO. No, porque no va a querer jugar al Dandy. Oye, ya dejando de payasadas, Roberto. Ajá. Dejando de payasadas. Yo creo que no habría ninguna facción que le diera batalla a la LWO. No, Damián. En Nueva Orleans, ¿cómo lo recibieron, Damián? Sí. En el WrestleCon... que era la Rebelión Amarilla contra la Park, Damián y Nicho, la gente gritaba, ¡El W! Imagínate, reúnes a él para Nicho, a... ¿Cómo fue? Rey Misterio, fue Halloween, fue Damián, fue Silver, fue el Dandy. No, Halloween no fue. El día que salieron a poner fue el día que se acabó el novio. Ah, es cierto, el calagorro no fue, ¿verdad? Estaba Lismark, también estaba Lismark, ¿no? ¿Cuándo voy a entrar? Y nunca fue. Héctor Garza, bueno. Lismark. Lismark sí fue, no fue, ¿o sí? Sí, claro. Sí. Sí. ¿Sí fue? ¿Sí estuvo? No me acuerdo. Pues siempre se la bebía lastimada el güey, pero bueno. Sí. Lismark, imagínate que tú volvieras a formar la LW, ni los ingobernables, ni los capos, ni... nadie, o sea, es un pinche cuadro bien cabrón y en la actualidad, ya estamos rucos todos, pero imagínate ser grandes encuentros con las nuevas generaciones para bueno, que terminen de educar. Señores, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias. Saludo a toda la afición, saludo a todos. Este podcast es de creación de Papi Hacinado, le mando un saludo. Conan, perdón, Silver, ¿usted ha probado el pastelito de guayaba o no? Sí, imagínate. ¿Y el café Bustelo? ¿Del café Bustelo? La última vez tuve la oportunidad de... Él me brindó su casa. Las últimas cuando me corrieron, que yo me divorcié. Qué bárbaro. Él me abrió las puertas de su casa, me dio una cámara con baño, con con jacuzzi, chantilly. No, tenía tina de baño, tenía mi baño privado, tenía mi recámara, mi alfombra. ¿Y tu chantilly? La verdad. Y ahí estaba Nicho también, estaba Tayo Valquí, estaba... Ah, en México, en México. Sí, en México, en México. ¿En México? En México, sí. Yo pensé que la mansión de San Diego. No, acá en México, en la otra mansión. Y la verdad yo le agradezco muchas cosas a mi querido
Conan a Rudy Charles Hachinov. No sé de dónde sacó el pinche de Ben que se llama Rudy, pero es Charles. ¿Así Charles se llama? ¿Así se llama? No, así se llama. Reporte, yo vi su pasaporte que decía Charles Hachinov. Yo no vi nunca el nombre. No, el pasaporte completo, el del pasaporte tiene que ver todo el nombre Charles Rudy Hachinov González. lo quiero mucho, hay un Dios testigo y estaremos orando por todos ustedes y por la vida de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Silver. Noni González, la verdad, los quiero mucho. Su Santidad Prignone. No, un placer, un gusto platicar contigo. Creo que no habíamos tenido nunca tanto tiempo para platicar y bueno, espero que a la gente le guste y nos vemos la próxima semana. Órale. O que tú digas, ya estamos. Ya está. Bonitos. Listo. Un abrazo, señores. Saludos. No, un abrazo. Bye. Vale, gracias. Bye.